Hola, hola, queridas amigas del Mundo Mágico Anabel. Bueno, quiero darle un saludo muy especial a todos nuestros nuevos seguidores que nos han escrito durante este tiempo en nuestros medios, en el WhatsApp, en el Facebook, en el Twitter, en todas las redes sociales y en especial en YouTube, que han estado muy pendientes de nuestros videos y mandándonos nuestros saludos y abrazos y bendiciones de todos los países. Un abrazo muy especial para todo el mundo. Cuando me refiero a mundo, digo todos los países: México, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Brasil, todos aquellos países los cuales están muy pendientes de nuestras manualidades. Muchas veces, a pesar de no hablar nuestro idioma, ellos nos entienden solamente mirando todo lo que estamos haciendo, lo que quiere decir que nosotros estamos haciendo una labor bellísima, que nos entienden sin necesidad de el idioma. Recuerden que dicen que el lenguaje universal, la seña es una de las partes las que más entendemos, incluyendo un niño cuando nace, nos entienden más a señas, porque si ellos, por ejemplo, quieren algo, simplemente entonces es uno de los lenguajes que nosotros tenemos. Así igual con las personas, solamente con mirarnos nuestros trabajos o mirar cómo movemos nuestras manitas o lo que estamos cortando o haciendo, nos entienden. Bueno, el día de hoy yo quiero presentarles a Samuelito. Samuelito es este muñeco que está acá con sus dos renos. Es un muñeco muy fácil de crear. Se puede hacer el muñeco de nieve, se puede hacer este, se puede hacer el reno, lo que ustedes quieran armar con Samuelito. Es un muñequito muy fácil de armar. Él sirve para cama o sirve para sillón, donde ustedes lo quieran ubicar. Él es un pierne abierto, como lo pueden ver, y va de esta manera. ¿Sí lo ven? Súper bello y fácil de hacer. Este es Samuelito. Pues ahí les presento, voy a dejarlo por ahí a un lado y ya les voy a hablar un poquito del camino de mesa que se ha elaborado en un seminario. Por ahí se queda Samuelito. Por acá tenemos nuestro camino de mesa. Como ustedes lo pueden apreciar, es un camino de mesa muy precioso, sencillo, pero al mismo tiempo muy elegante, muy sutil. ¿Lo ven? Él está bien elaborado. Este fue un seminario, el taller El Mundo Mágico de Anabel. Como lo pueden ver, voy a darle la vuelta. Él nos sirve para cualquier mesa, como lo pueden ver. Voy a abrirlo ahora acá. Mírenlo. Este es nuestro camino de mesa. Es precioso. Este camino de mesa lo pueden aprender a hacer allí en Anabel Country. Ustedes programan el día que van a ir a clase para tratar de sacarlo en un solo seminario. Y si no, pues lo hacemos en dos clases. Normalmente lo ideal es que lo saquemos en uno, llevamos cortadito y arregladito, y ya el resto es cuestión de ir organizando. ¿Listo? Bueno, entonces ese es nuestro camino de mesa. Yo lo voy a dejar por acá a un lado para que no nos estorbe para lo que vamos a hacer hoy. Más tarde vuelvo y les repito ahí. Bueno, estas señoras me han dicho que qué voy a hacer para los baños. Pues vamos a hacer varias cositas. Voy a empezar desde hoy. Lo primero que vamos a hacer el día de hoy es nuestro forro para papel higiénico. Ustedes ya saben que este se decora muy lindo. No sé si algunas han visto mis videos anteriores donde le hice unos pequeños tutoriales, pero hoy vamos a hacerlo completamente, el tutorial desde cómo tomar medidas. Bueno, yo voy a acercar por aquí mi sillita y mi cartabón que voló por aquí debajo. Aquí ya está. Listo. Lo primero que vamos a hacer es a tomarle la medida al contorno del papel higiénico. ¿Listo? Esto nos da un total de 43 centímetros. Vamos a aumentarle un promedio de 2 centímetros para que nos quede bailando, porque hay papeles higiénicos que son más gordos que esto, ¿sí ve? Entonces le voy a aumentar para costura. Entonces, 43, 44, 45 y medio. ¿Listo? Vamos a anotarlo por acá en nuestra cartulina para sacar nuestro molde. Entonces tenemos contorno 45.5, 43, 45.5, listo. Ahora la altura. ¿Listo? Vamos a tomar la altura. Si nosotros tomamos esta altura, nos da 10 centímetros, más o menos, ¿sí ve? Hasta aquí 10. Pero tenemos que tener en cuenta que no solamente es eso, tenemos que irnos desde aquí porque aquí se va a arrunchar. Recuerden, para recogerlo aquí se arruncha, entonces quiere decir que vamos a ir desde el centro hasta aquí, que vamos a tomar 15 centímetros. Recuerden, la medida se toma desde aquí hasta aquí. Bueno, exactamente nos dan 14 centímetros. ¿Listo? Entonces tenemos 14. Ustedes con el papel higiénico pueden ir haciendo estas medidas. Entonces aquí dice contorno 45, altura
¿Cuánto dijimos? ¿15? 15 centímetros, listo. Entonces ahora nos vamos a hacer altura 15, que sería esta, 14, 15. Ahí miramos por acá, altura acá. Vamos a sacar el contorno que nos dio 45.5, que sería por acá, 44, 45, listo. Entonces marcamos así y ya tenemos nuestro molde del papel higiénico. Entonces lo que vamos a pasar es una línea, vamos a ver, pues no tengo mucho pulso hoy, pero voy a intentarlo porque no traje regla. Una línea desde aquí hasta aquí, perfecto. Ya. Y desde aquí hasta aquí. Listo, ahí ya tenemos nuestro primer molde. Ahora para la carita. Imagínense, de pronto ustedes podrían poner un puñito y esta sería la carita, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer, como más o menos la altura es esta, lo que quiere decir que esta es la carita más o menos, el puño intermedio. Entonces lo que voy a hacer yo es a marcar nuestro puñito al contorno. ¿Vieron? Ahí ya pues punteé mi puñito. Lo que quiero que voy a hacer, el círculo. Lo tengo por acá, en este lado. Mira mi puño acá. ¿Qué hice yo? Cerré mi mano, eso, lo coloqué acá y marqué en contorno los puntos. Esa va a ser la cara porque más o menos es lo que me da el promedio intermedio de esto. Lo que quiere decir que es la proporción de la carita. Ahora la voy a cerrar. Puede que no me salga el círculo perfecto, pero bueno. Listo. Ya tenemos la carita del muñeco. Ahora el brazo de esto quiere decir que es esto. Mira, lo que me da el dedo del ancho del cuerpo. Ese es el bracito. Entonces voy a sacar mi bracito aquí. Me vengo y lo marco acá. Marco acá, pero voy a dar una semicurva acá. Lo que quiere decir que voy a hacer esto. Ya tengo el bracito. Ahora nos vamos a la pierna. La pierna sería el 50% porque el espatón sería este. Nos daría el 50%. Entonces voy a marcarlo acá. En total, nos daría acá y nos daría acá. Entonces voy a hacer lo siguiente. Como se la voy a pegar al papel, entonces voy a hacer una curvita aquí, ¿verdad? Vengo aquí y vengo aquí. A este no me puede salir más, lo que quiere decir que voy a hacer esto. Puedo aumentarle un poquito aquí. Y ya tenemos cara, brazo, pierna, cuerpo de Papá Noel. ¿Listo? Ahora, antes de seguir, bueno, como hoy le voy a pegar barbas de esas flecudas de lana o de lo que uno tenga en casa, ya les digo que voy a desbaratar hoy para que se mueran de risa. Entonces no le voy a hacer la barba para coserla, se la voy a hacer pegar. ¿Listo? Ahora me voy a cortar mi cartulina. Listo. Voy a doblarla a la mitad, que sería esto. ¿Vieron? Salió perfecta a los dos lados. Para yo estar segura de mi medida, lo que voy a hacer es esto. Vamos a medirlo acá. Perfecto. Si lo llevamos acá el corrugado, nos da perfecto. ¿Vieron? Entonces lo que quiere decir que tenemos perfecta nuestra medida, ¿ya? Entonces ahora lo voy a soltar. Hacer moldes es muy fácil, queridas televidentes. La verdad es cuestión de que a nosotras nos gusten los muñecos, podemos hacer cualquier cantidad de moldes. Ustedes se mueren de risa porque a veces yo estoy trabajando y se me pierden los moldes y llego y ¡fum, fum, fum! Lo dibujamos y lo sacamos y listo, ya tenemos el molde. Entonces no se pueden varar porque un molde se les ha perdido. Ahorita les enseño cómo sacar el gorro de Papá Noel para que ustedes vean. Normalmente lo saco después de que ya tengo rellena la carita y todo ya listo. Bueno, mira, aquí está la carita de Papá Noel. ¿Vieron? Entonces voy a seguir cortando mis bracitos, mi piernita. Ya está lista el círculo. Ahora voy a cortar la parte de los brazos. Sacamos acá, damos la curva. Bueno, un saludo muy especial para todas nuestras televidentes, las que ganaron premios, las que ganaron por fuera. Voy a ponerme al corte para poder enviar todo. Lo que pasa es que estuve un poquito por ahí indispuesta, pero bueno, ya estamos aquí. Mira, acá está el brazo, lo que va a ir acá.
tenemos, ¿vieron? Cabeza, bracito. Aquí ya se nos va viendo nuestro Papá Noel, a pesar de ni siquiera los hemos cortado en tela. ¿Listo? Vámonos. Ahora vamos a hacer este piecito. Por acá. Seguimos. Podemos sacar el zapato en un tono, la piernita en otro, ya es decisión de cada cual. Yo lo voy a hacer en dos tonitos. Bueno. Entonces acá, como voy a sacar el pie en uno y la pierna en otro, entonces frac, corto y ya quedó listo. Bueno, ya tenemos nuestros moldes. Para las que quieren hacer de una vez el gorrito, les voy a enseñar un truco. Antes de seguir cortando, lo que van a hacer es esto. Van a colocar aquí, ¿vieron? La carita, la cabecita, o aquí en esta esquina que nos queda más fácil. ¿Listo? Lo que quiere decir que si este nos da cobijado acá, nos sale completamente el sombrero. Véanlo acá. No, no alcanzan a ver. Hoy estamos perdidos todos. Sí, porque dijo acá. Entonces este sería el 50%. Lo que quiere decir que lo voy a marcar por ahí y vamos a sacarlo. ¿Listo? Ya. Entonces vamos a sacar de una vez nuestro sombrerito. Ya tendríamos también el sombrero, lo que quiere decir que él viene a encajar acá, ¿vieron? Ahí ya está el sombrero de Papá Noel. Siempre se le deja un tricito de más, lo que es la costura. Pero ve, esta es otra manera muy fácil de sacar el sombrero. Entonces ya tenemos todo listo, los moldes. Nos vamos ahora a corte. Bueno. Vamos a necesitar la tela del cuerpo. Vamos de una vez cortando y dejando a un ladito. La tela del cuerpo es esta, lo que nos da esto, ¿verdad? Perfecto. Entonces voy de una vez, podemos marcarla o la podemos cortar con nuestro molde de una vez. Listo. Ya. Entonces aquí como me sobraba un orillito, de una vez lo voy a emparejar. Acá, ¿vieron? Voy a quitarle esto que me sobra. Tenemos acá, vamos pasando para acá. El sombrero se lo vamos a hacer de la misma tela, ¿verdad? Entonces de una vez vamos a cortar el sombrero. Ya, esto es el pico que le sobra. Cuando ustedes ya van a hacer esto, hacen este pequeño corte. ¿Listo? Entonces podemos hacerlo al doblez por acá. Recuerden que no tiene que ser exacto el molde que acabamos de hacerse, el mismo largo, ¿no? Si le salen más corto, no hay problema. Aquí ya tenemos. Entonces vamos a cortarlo aquí. Y vamos a sacar esto por aquí. Listo. Entonces ya vamos con el sombrero. Vamos con el cuerpecito. Nos vamos a sacar los brazos, que los vamos a sacar de un solo tono, pero entonces vamos a buscar un rojo para piernas y brazos. Este rojo que está aquí está perfecto. Esto es como una licra. Es de un vestido que yo hice rojo en casa. Esta es la tela interna que llevan los vestidos cuando son vestidos como claritos. Entonces, para que no se le vea uno el cuerpo, se le coloca este forro. Mire, es una tela que estira a todos los lados. Es como una pequeña licra. Entonces, me ha sobrado este pedazo y lo voy a utilizar para esto. También se podría utilizar para una blusa, para lo que ustedes quieran. Pero yo lo quiero utilizar para esto hoy, para mi Papá Noel. Entonces vamos por aquí. Voy a poner el papel higiénico acá para que me sostenga la tela sin tapar la cámara, exacto. Entonces de una vez voy a marcarlos todos. Tengo lapicero por aquí. Bueno, no pasa nada. Vamos a marcar con el pequeño marcador suavecito, porque es de esta manera. Listo, tenemos un bracito. Nos vamos al segundo bracito. Por acá vamos. Perfecto. Listo. Entonces ya tengo los brazos marcados. Lo que quiere decir que lo voy a cortar. No lo voy a cortar de una vez por el orillo. Voy a dejarlo así para coserlo y después cortarlo. ¿Listo?
Ve, podemos hacer las piernas también de la misma tela del cuerpo. Nos quedaría perfecta. Entonces vamos a pasar con esta por acá. Y vamos a utilizar de la misma tela del cuerpo para hacer las piernas. Nos alcanza el pedazo que tenemos ahí. Podemos trabajarlo perfecto. Entonces voy a marcar por acá. Aquí vamos a sacar uno de este pedacito que tengo acá. Todos los pedacitos nos sirven, recuerde, todo esto lo podemos nosotros reutilizar. No botar absolutamente nada porque lo más mínimo lo vamos a necesitar, ya sea una nariz, ya sea un ojito, ya sea cualquier cosita, porque incluso cuando a mí se me quedan las pepas, yo hago puntos de las mismas telas. Mira. Entonces, como yo lo voy a pegar allí de una vez al zapato, entonces voy a hacerle de una vez el contorno. Ya tengo uno completo. Ahora nos vamos al segundo. Aquí nos vamos y marcamos nuestra otra piernita, la que nos daría aquí. ¿Listo? Perfecto. Ya tenemos correcto. Entonces ahora vamos a cortarlo también. Acá lo igualo. Hoy no estoy utilizando alfileres por dos cosas. Uno, porque se me olvidaron. Dos, tenemos que ser prácticos. Si no tenemos alfileres, podemos trabajar lo que tenemos a mano. Y hoy estamos trabajando así. ¿Listo? Bueno, ya tenemos entonces casi todo cortadito. Tenemos las piernas, tenemos los brazos, nos faltaría el zapato. El zapato vamos a utilizar una tela negra, que sería esta. Un retacito que hay en casa de todo lo que hemos hecho. Me estoy viendo el corte. Bueno, podemos hacer esto. Acá vamos a ver si se nota nuestro marcador, porque todo es negro. Vaya que sí se nota un poquito. Sí. De todas formas, no mucho. Vamos a tener nuestro zapatico aquí para hacer el corte. Entonces acá recuerden, amigas, sacar moldes es lo más sencillo. Bueno, yo le tengo que hacer el corte aquí porque vamos a pegarlo en pierna. Les voy a enseñar otra técnica hoy de pegado. Ahora vamos acá. De nuevo, a cortar nuestras piezas. Recuerden, queridas amigas, las que se ganaron los premios, que son de Bucaramanga, tienen que ir a reclamarlos, porque si llega el fin de semana y no los han reclamado, lo que quiere decir que los paso de nuevo a rifas. ¿Listo? Bueno, ya prácticamente hemos cortado casi todo. Les voy a dejar esto por acá, enrolladito. Y nos vamos a nuestra amiga, la máquina. Ah, no, nos falta la cara, ¿ve? Aquí nos falta la parte de la carita. Acá. ¿Ve? Alguien que me acordara, ¿sí vieron? Vamos a darle la vueltita aquí. Una vueltita aquí y ya tenemos marcadita nuestra carita. Entonces lo que vamos a hacer es sacarla así y ahorita la cosemos y después la redondeamos bien. Listo. Entonces nos vamos a trabajar. A trabajar desde que llegamos a esta mano, pero nos vamos a la parte de armado. Vamos a pasar todo para acá. Y me va a hacer aquí, al pie de nuestra amiga la máquina. Bueno, ya la tenemos lista hoy. Vamos a correrla para acá un poquito. ¿Listo? A ver, pasemos el enchufe por acá. Y yo voy a retirar este cojín un poquito para que ustedes me puedan ver mejor. Perfecto. Entonces ya tenemos. Lo que vamos a iniciar es... Podemos empezar con el gorro, ¿eh? Vamos a mirarlo. Antes de cerrarlo, vamos a mirar qué peluche necesitamos. Entonces, normalmente yo le pongo dos dedos si es peluche grueso o ovejero. Lo que quiere decir que voy a cortar dos dedos de acá.
y el largo el que me dé. Vamos a mirarlo acá. Perfecto, ahí ya tenemos. Entonces, antes de cerrarlo, le vamos a colocar nuestro peluchito. Tenemos dos opciones, hay muchas maneras de colocarlo, que sería esta así, y cuando lo cierre le doy la vuelta así. Entonces ya podemos hacerlo de esa manera. Lo vamos a hacer así hoy, ¿vale? Por aquí iniciamos. El orillo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es a darle la vuelta así. ¿Vieron? Esto nos quedaría ahí. Entonces antes de cerrarlo damos la vuelta así y ya nos quedaría así. Lo que quiere decir que voy a cerrar esto subiendo. Entonces ya nos queda grueso, lo pueden hacer a mano si quieren o lo pueden hacer a máquina. Normalmente todos estos muñecos se pueden hacer a mano. Recuerden, no necesariamente hay que tener una máquina para hacer muñecos. Bueno, y aquí vamos a dar la vuelta y ya tenemos nuestro gorro de Papá Noel. Mírenlo. Ya está listo el gorrito de Papá Noel. ¿Vieron? Listo. Ahora nos vamos a hacer todo el resto de proceso. Vamos quitando lo que ya vamos terminando. Vamos a armar la carita. Recuerden que a la carita hay que dejarle un pequeño espacio para llenado. Entonces vamos a coserla al contorno y dejamos ese pequeño espacio de llenado. Bueno, ya le he cosido el contorno, voy a quitarle el sobrante. ¿Vieron? Por eso es que me gusta hacerlo a lo último, para dejar un pequeño espacio. Y vamos a darle la vueltita acá. Mira. Mira, ya tenemos la carita de Papá Noel. Paso para allá y voy a hacer aquí la cerrada de los brazos de Papá Noel. Estoy cosiendo con un solo hilo porque si me pongo a cambiar se nos pierde el tiempo, pero ustedes ya saben que se va cambiando los hilos. Listo. Aquí ya vamos. Entonces vamos a coser nuestro siguiente. Casi siempre me gusta hacer todo aquí para que ustedes me entiendan, paso a paso, para que realmente aprendan a hacer sus muñecos en casa sin necesidad de comprar moldes, sin necesidad de una revista. Listo. Aquí vamos. Lo que vamos a hacer es a recortar todo el contorno para ahorita darle vuelta. Dirán, ella no dejó por dónde darle vuelta. Ya les voy a enseñar el truquito de cómo darle la vuelta a nuestros bracitos. Por acá vamos dándolo así. Listo, entonces sigo yo aquí cortando. Por acá vamos dando vueltita. Listo. Entonces vamos a retirar esto, vamos a colocarlo así, dedo con dedo, ¿vieron? Y lo voy a acostar. Lo que voy es hacer una pequeña marca, puede ser con el marcador que ustedes tengan allá, aquí un pequeño, ¿sí vieron? Ya. Esa pequeña marca, vamos a abrir acá un tricitico y vamos a hacer el corte. Perfecto. Por ese lado es por donde los vamos a voltear. ¿Ve? Acá. Hacemos un pequeño corte y listo. Entonces ahora sí vamos a voltearlos de esta manera. ¿Vieron? Ya quedaron nuestros bracitos volteaditos. Ahorita pasamos al proceso de relleno. Sino que voy a armar todo para lo último empezar a rellenar. Y ya vamos armando todo, ensamblándolo poco a poco. Bueno, yo cambié de voz, parece. Estoy creciendo.